Bien, amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, le escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, unida, siempre libre. Aquí estamos saludándolos con cariño, con amor y en amor a Nicaragua, este mes de febrero que iniciamos hoy, mes para celebrarnos en reconciliación, en encuentro, en amor, en seguridad, tranquilidad y paz en esta Nicaragua donde el bien de todos nos rige, es el centro de nuestra actuación. Queríamos también informarles otra vez que estamos preparando el Parque Natural Augusto Sandino, que es un espacio que se ha diseñado con mucho amor, en amor a Nicaragua y siempre más allá. En el centro tendrá una pirámide blanca que será a la vez una sala de exposiciones y conferencias, un lugar bellísimo. Vamos a circular el diseño, la propuesta para que todos lo conozcamos. Esperamos tener esto para el 18 de mayo. Luego celebramos, saludamos que en nuestro país se realiza el encuentro del Banco Mundial sobre educación, desarrollo mundial en educación, aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Se realiza hoy, ahí ha estado nuestro ministro de Hacienda, compañero Iván Acosta, compañero Salvador Banega, y bueno, el evento tiene como objetivo difundir el informe y realizar intercambios con autoridades y equipos técnicos de Centroamérica sobre los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. También está ahí autoridades de INATEC, de mi familia, el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, representantes de organismos multilaterales y bilaterales acreditados en el país, empresas privadas, fundaciones, embajadas, centros de investigación, entre otros. Agradecemos al Banco Mundial por haber escogido a Nicaragua como sede de este encuentro. Leemos esta escogencia como un reconocimiento a los esfuerzos que hacemos en educación para avanzar, para aprender todos juntos y para hacer realidad la educación de calidad que todos queremos y necesitamos. Y nuestro saludo en particular al vicepresidente regional para Latinoamérica y el Caribe, hermano Jorge Familiar, y a Seinabú Saco, directora para Centroamérica. Ella es originaria del Senegal, esa África hermana. Compañeros, compañeras, ayer estuvieron reunidos estos hermanos del Banco Mundial con nuestro presidente, el comandante Daniel, y hoy estamos en este encuentro que a todos nos favorece porque ahí hay conclusiones, hallazgos, recomendaciones que vamos a seguir con mucha atención. Hoy presenta cartas credenciales, cartas de estilo, ante nuestro canciller, el embajador concurrente de México, República de Bulgaria, concurrente para Nicaragua, hermano Valentín Petrov Modev. Ha llegado, estará reuniéndose además con el ministro de Comercio, Orlando Solórzano, Turismo, Deporte y alcaldesa de Managua. Les saludamos y estamos seguros del fortalecimiento de nuestras relaciones. También en los próximos días estaremos trabajando con Corea para fortalecer capacidades a docentes de educación secundaria en TIC. Vamos a capacitar a 900 educadores. Esta es una reunión que se realizó en el centro CEABAT del COR, con el compañero Orlando Castillo y la misión coreana que está respaldándonos en este otro importante proyecto de educación. Evento internacional en Nicaragua, Consejo Monetario Centroamericano, que se reunirá en nuestro país el 1 y 2 de marzo, dentro de un mes, nos informa el compañero Ovidio Reyes desde el Banco Central. Hemos actualizado, compañeros, compañeros, el mapa de salud que se va a presentar, todos los padecimientos en nuestro país se presentará el 5 de febrero y también el mapa del turismo. Vamos a estar presentando este mapa en los próximos días. Nuevas cápsulas
de promoción turística, hay un rediseño de la página, contenidos en idioma inglés, circuitos de turismo religioso, actualización de toda nuestra oferta, a la par que estamos también felicitando a la compañera Idania Castillo, a los compañeros del Canal 13 por esa excelente campaña de promoción del orgullo de nuestro país. Nicaragua la queremos todos, amor a Nicaragua. Ese es el nombre real de esa campaña que nos promueve en todo el mundo y lo hace además magistralmente. Luego tenemos, compañeros, sismos. 3 en nuestro territorio, menores a 4 grados, los vientos que son propios de esta temporada. Hay emprendimientos que nos anuncia la Alcaldía de Managua, 339 nuevas iniciativas emprendedoras, 37% de comercio, 62% de servicio y 1% industrial. 2.576 nuevos empleos directos generados y hay 21 actividades económicas que se caracterizan como de mayor demanda de nuestro pueblo, de las familias que vivimos en Managua. Nuestra Policía Nacional está de duelo. Falleció el hermano comisionado mayor ascendido póstumamente, comisionado general Marcial Arauz González, por enfermedad natural. Era el jefe de la Dirección de Seguridad Fronteriza. Tiene 33 años y 10 meses de servicio en la institución. Y bueno, van a hacerle todos los honores. Queremos saludar a su mamá Marina Estebana González Acuña, a su esposa Juana Leida Sosa Urrutia, y Heidi Valesca y Jaser Alexander, sus hijos, y a todos darles el abrazo solidario de nuestro comandante Daniel y a todos nosotros, unidos siempre en victoria. Vamos más allá, siempre más allá, con nuestro hermano Marcial Arauz González, comisionado mayor destacadísimo en nuestra Policía Nacional. El informe de la policía de los últimos días, las últimas 24 horas, 3 hermanos fallecidos por accidente, 2 y una muerte homicida en San José de Bocay que se investiga. Seguimos cubriendo todas las actividades. El MEFCA prepara talleres, también fortalece a productores de café y cacao. Recordemos que estamos en el mes del amor y la amistad. Se van a presentar, el lunes se presenta un plan para todos las ferias y eventos que realizaremos saludando el Día del Cariño y también desde el Instituto de Turismo, un plan especial para este mes de febrero. Tenemos inauguración del Banco de Sangre del Hospital Primario San José de las Mulas de la Dalia, jornadas de salud y encuentros con líderes comunitarios desde el Ministerio de Salud. Tenemos aquí ya el link de la página web, pero vamos a esperar al lunes 5. Esto es mapas de los padecimientos de salud en nuestro país. Ministerio de Educación participando en el programa del Banco Mundial y también preparándose, 98.2% de la meta proyectada para el curso escolar 2018, preparándose para la apertura del año escolar. Bendecirá este año escolar Monseñor Sócrates allá en Huigalpa, Monseñor Sándigo. Queremos agradecer a él y al Cardenal, Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes, por esta participación. Vamos a estar mañana dando a conocer el acto, el programa, todos los detalles del día lunes. Luego tenemos inauguración en la comunidad El Capulín, Punta Piedra, Chinandega. Ahí tenemos 40 casas, 150 habitantes estrenando energía eléctrica. Y luego, compañeros, compañeras, nos unimos a la conmemoración del pueblo salvadoreño que hoy celebra actos religiosos en la tumba, en el cementerio de los ilustres, en el centro de San Salvador, donde está Farabundo Martí. El Salvador, Centroamérica, recuerda su tránsito a la inmortalidad el día de hoy, un día como hoy, lo que no tengo, murió de 39 años y lo que no tengo es exactamente cuántos años se cumplen hoy, pero bueno, saludamos a nuestros hermanos salvadoreños y nos unimos en esta celebración
del tránsito a la inmortalidad de nuestro hermano revolucionario Farabundo Martí. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si es necesario y seguimos trabajando. Aquí estamos trabajando, atendiendo todas también los mensajes que recibimos, la correspondencia, los temas que nos plantean. Estemos seguros, compañeros, compañeras, que este es un gobierno de todos. Nuestro presidente se empeña en darle respuesta a todos los planteamientos que recibimos y así es como vamos y ahí vamos. Queremos agradecer a todos, a cada uno por esta comunicación de todos los días que nos honra, nos privilegia, nos sentimos contentos de poder transmitir cada día esos pasos que representan avance para mejorar la vida de todas las familias nicaragüenses. El comandante Daniel nos abraza a todos y en el mes del cariño, el amor y la amistad, ratificamos nuestro compromiso con una Nicaragua armoniosa, una Nicaragua de diálogo, de alianza, de consenso, una Nicaragua en reconciliación, una Nicaragua de cariño. Gracias, compañeros, compañeras. Aquí estamos, así estamos. Muchas gracias.